sacrificarse y defender, porque somos un equipo muy humilde y que si no hacemos eso podemos perder con cualquiera. Y cuando hacemos bien eso le podemos ganar a cualquiera. Pero tenemos que mantener ese plan de juego. Si nos vamos del plan de juego, cualquier equipo nos va a poder ganar. Eso fue lo que pasó el equipo hoy, digo, se notó muy nervioso en momentos donde no se podía revertir la cosa y a veces ahí donde se puede explicar la derrota. Sí, acá tampoco hay que sacarle mérito a Estudiante, que tuvo una ráfaga en un momento con jugadores muy buena, ¿no? Metieron 3 triples seguidos saliendo de las cortinas en situaciones de juego muy buenas. Entonces no hay que sacarle mérito a Estudiantes, pero nosotros no podemos salir del plan de juego. Nosotros tenemos que mantenernos en nuestro plan de juego si queremos ser competitivos. Bueno, hoy se vio un equipo ofensivamente incorrecto, digamos. ¿En qué falló la ofensiva de Quilmes? Jugamos muchas ofensivas sucias. No tuvimos la claridad que a veces tenemos en otros momentos, pero me parece que hubo un mérito de Estudiantes en que no nos dejó correr. Es un equipo que carga mucho el rebote ofensivo, lo hace muy bien, y eso de cargarnos tanto el rebote ofensivo nos frenó a nosotros los ataques rápidos, que es donde más cómodo nos sentimos. Entonces después nos cuesta anotar en el 5x5. Creo que hay un mérito de Estudiantes en no habernos dejado correr durante todo el juego. ¿Un anticipo de la preparatoria para enfrentar a Argentina y a General? Me parece que son dos tremendos rivales que están en la semifinal de la Liga Sudamericana y son de mucha jerarquía. Vamos a tener que bajar los errores nuestros para poder ganar esos dos juegos. La última, una palabra a la gente de Quilmes, al hincha. No hay mucho para decir. La gente, vamos a jugar a cualquier lado y hay gente, es increíble, como siempre. El equipo hoy perdió un partido que a priori nadie pensaba perder y la gente se fue aplaudiendo al equipo y se fue alentando. Así que me parece que la verdad que la gente de Quilmes hasta ahora nos ha apoyado muchísimo y siempre está. Es muy raro que a veces vamos a jugar distante y cuando menos te lo esperás te encontrás un grupo de hinchas.